Hello, 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 Astrid Hernandez. Hello, Mario Guerrero. Hello, Adriana Melgar. Hello, Yolanda Castivo. Hello. Hello, Victor. Hello, Alexis Jimenez. Hello, Tania Hernandez. Hello, Adriana Melgar. Hello, Karen Vázquez. Hello, Tania Hernandez. Welcome, Franklin Argueta. Hi, Susana de Ábalos. Welcome, everybody. Bienvenidos a todos a su clase de inglés. My name is Rubén Santos. I'm going to be your English teacher for this module. Are you ready? Are you ready? Yes, gracias. Thank you. All right. Welcome, welcome. Quisiera que todos se presenten. Van a decir, hi, my name is, y su nombre. Yo voy primero. Hi, my name is Rubén Santos. Mario. Name is Mario Guerrero. Excelente. Rafael. Buenas noches. Rafael Medrano. Very good. Adriana Melgar. Hi, my name is Adriana Melgar. Perfect. Clelia Magaña. Hi, my name is Clelia Magaña. Excellent. Astrid Hernandez. Hello, my name is Astrid Hernandez. Very good. Claudia Martinez. ¿Tiene en silencio el micrófono, Claudia? Hi, my name is Claudia Martinez. Very good. Tania Hernandez. Hi, my name is Tania Hernandez. Excellent. Yolanda. Hi, my name is Yolanda Cativo. Excellent. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Monica Andasol. Hi, my name is Monica Andasol. Very good. Karen Vasquez. Hi, my name is Karen Vasquez. Welcome. Alexis. Alexis. Okay, probably has connection issues. Susana de Ábalos. Hi, my name is Susana Ábalos. Excellent. Dennis Gonzalez. Hi, my name is Dennis Gonzalez. Perfect. Antonio Beltrán. Antonio. Hola, hola, buenas noches. Hello. ¿Nos estamos presentando? Ok. Va a decir, hi, my name is Antonio Beltrán. Hi, my name is Antonio Beltrán. Very good, very good. Hector Calderón. Hello. Va a decir, hello, my name is Hector Calderón. Hello, my name is Hector Calderón. Very good. Vamos con, ya están todos, ¿verdad? La mayoría ya están. Okay. Now, for this activity, what we're going to do is we're going to practice a conversation. Okay, vamos a practicar una conversación. Now, ¿cuál es el tema de la conversación? El tema es el verbo to be o el verbo ser o estar. ¿Cuál verbo es ese? Es este verbo. Si usted dice, por ejemplo, usted dice, I am
Rubén Santos. Yo soy Rubén Santos. I am your English teacher. Yo soy tu maestro de inglés. I am la edad. I am forever 21. Si quiere decir yo soy inteligente, I am intelligent. Usted quiere decir yo soy dinámico, I am dynamic. Usted quiere decir yo soy moreno, I am dark skinned. I am dark skinned. Dark skinned. Si usted quiere decir yo soy chistoso, I am funny. Quiere decir yo soy divertido, I am fun. Okay, si quiere decir yo soy de Houston, Texas, I am from Houston, Texas. Okay, so estas son formas de que usted puede dar información personal. Repeat, I am Rubén Santos. I am Rubén Santos. I am your English teacher. I am Rubén Santos. I am your teacher. I am forever 21. I am forever 21. I am intelligent. I am intelligent. I am dynamic. I am dynamic. I am dark skinned. I am dark skinned. I am funny. I am funny. I am fun. I am fun. I am from Houston, Texas. I am from Houston, Texas. Okay, quiero que copie esto en su libreta. Copy it in your notebook, please. Y si lo pueden mandar al grupo del WhatsApp, sería genial para los que no han podido conectarse. Okay. So, for the first activity, we're going to be looking at this information right here. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar. So, aquí vamos a ver el verbo to be, que es todo lo que acabamos de ver. Repeat. My name is Jennifer Miller. 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 Okay. So, aquí vamos a ver un video. Mientras ven el video, quiero que tome apuntes. Right? Aquí en su notebook, quiero que tome apuntes en su notebook. Are you ready? Yes. Listen, please. Ms. Michael Oda. I'm Jennifer Miller.
Sí. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, now what we are going to do is practice the pronunciation. Everybody listen and repeat. Hi, my name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer Miller. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so what is this for? You are going to do this to present yourself, right? Hola, mi nombre es Miguel Ota. I'm Jennifer Miller, soy Jennifer Miller, okay? So la conversación es entre ella y él. Él se llama Michael Ota, ella se llama Jennifer Miller. Se están presentando, son nuevos en la clase, no se conocen. De ahí le dice, it's nice to meet you, Jennifer. Es un gusto en conocerte, Jennifer, le dice él a ella. Ella le responde, nice to meet you too. Un gusto en conocerte también. De ahí viene el muchacho y le dice a ella, I'm sorry, lo siento. What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido de nuevo? Porque ella se lo dijo acá, Jennifer Miller. Y ella le dijo, it's Miller. Es Miller. So, en este momento vamos a practicar esta conversación por lo menos 5 veces en parejas. Vamos a ingresar a la sesión pequeña. Usted le va a dar clic donde dice ingresar sesión pequeña. O sesión privada. Ready y let's go. Practicamos en parejas. Dele clic al icono que le dice join Zoom meeting or join private meeting. Dele clic ahí.
Veo que Raúl no entró, Darwin no entró y Claudia López no entraron. Pueden trabajar en trío. Ok, Raúl Burgos y Catherine pueden trabajar en pareja. All right, Víctor, Mario y Jonathan pueden trabajar en trío. Pueden trabajar en trío. Tienen que practicar la conversación. Fíjese que no me sale la imagen. La imagen le tiene. La imagen tiene que salirle en la sección 1.1 en el video. 1.1, my name is Jennifer Miller. Conversación 1. En la plataforma. Hello, Joanna. Hi. All Hola. Right. Hello, bienvenida. Gracias. ¿Entienden lo que estamos haciendo? Sí, pero creo que tiene que comenzar él, ¿verdad? O sea. Y una sección es que no sé cómo llegar a la sección. Ese es el único problema. ¿Está trabajando en la plataforma? Ahorita no sé cómo, o sea, ya me metí anterior, pero no sé cómo meterme ahorita. ¿Me salgo de aquí o cómo le hago? O sea, que usted está trabajando en, está recibiendo la clase en el teléfono. Sí, así es. O sea, que ahorita no tiene otro aparato para tener abierta la plataforma. No, fíjese, no. Ah, ok. Pues le recomiendo que lo haga en su libreta. Está bien, está bien. La conversación, así okay. Similar a como está allí. Solo una pregunta, ¿no pudiera imprimir todo lo que es lo que vamos a estudiar en todo el tiempo? ¿Lo puedes imprimir para que se me haga un poco más fácil? Fíjese que en este caso no, como las clases son virtuales, todo tiene que estar en la plataforma. Oh, vaya, está bien, no, está bien, solo una pregunta, pues lo tengo que escribir todo. Sí, vaya, escriba la conversación, digamos que Joana y usted se están presentando, ¿verdad? Okay. Viene ella y le dice, hola, mi nombre es Joana Tobar. Viene usted y le dice, hola, mi nombre es Víctor Escobar. De ahí viene Joana y le dice, un gusto en conocerte. Y de ahí viene Víctor y le responde, un gusto en conocerte también. Y de ahí Víctor le pregunta, disculpa, ¿cuál es tu apellido otra vez? Viene ella y le responde, es Tobar. Entonces voy a comenzar yo entonces. Sí, puede comenzar usted, puede comenzar Víctor, okay. No importa quién empiece. Okay. Okay. Sí, hi. Sería hi, my name is Joana Tobar. Me piense que no sé lo que tengo que responder, pero yo sé algo un poquito de inglés, así es que no sé si puedo improvisar para que usted ahí siga. Para este caso, me gustaría que sigan. Eso es lo que quería ver ahorita. Vaya, lo voy a mandar al grupo del WhatsApp. Oh, vaya. Okay. ¿Ustedes están en el grupo del WhatsApp? Sí. Sí, yo okay. Sí. Ahorita se lo voy a mandar la imagen al grupo del WhatsApp. La foto, le voy a tomar una foto. Ah, sí, la puedo abrir acá en la plataforma, vea, en mi teléfono. Quiero ver.
Quiero ver dónde está plataforma inglés corporativo. Ah, ok. Bueno, la voy a descargar y de allí se la voy a mandar. Pero en este momento le voy a tomar una foto. 9:10. Y se la voy a mandar. Yo la veo más feliz que antes. Ok. Ahí se las mandé al grupo. Ok. Mira, le dice que de que le he venido, a mí no me hablaba ella. Cama. Sí, aló. Aló. Sí, yo escucho. Sí, aquí ya tengo la conversación. No sé si quiere practicar un poco. Sí. Pero ¿se hace en inglés o en español? En inglés. Ah, en inglés, amigo. ¿Qué le pasa? Entonces, this is English class. Okay. Hi, my name is Victor. Sí. Seguimos. Yo, Jennifer, Jorge. Okay. Hi, my name is Danny González. I am Jorge Pérez. It's nice to meet you, Jorge. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Pérez. De acuerdo. Ahora, Claudia, Jennifer y, bueno, Claudia, Michael y yo, Jennifer. Bueno. Hi, my name is Claudia Martínez. Denny González. Nice to meet you too, Dennis. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last? It's González. Okay. Seguimos. Sí. Para mí. Finish. Continúa. Es el teacher. Dar indicaciones. Okay. That's right. Aquí están las indicaciones. Oh. All right. Now, yo sé que todos estaban practicando. So, lo que vamos a hacer ahorita es, van a escribir ese mismo diálogo, lo van a escribir acá donde está la discussion forum. Cada quien lo tiene que escribir en su acceso a la plataforma. Tengo entendido que hay personas que todavía no han podido ingresar a la plataforma porque están trabajando en la clase y no pueden ingresar a la plataforma porque están en su aparato. Obvio. Esas personas lo van a hacer después. Okay. Se le recomienda a esa persona que escriba la conversación acá en una libreta, que diga, esa libreta sea solamente para clase de inglés. No para apuntar lo del súper, no para apuntar cuántas pupusas va a comprar, no para apuntar la orden del pan y las tortillas. All right. Esta libreta va a ser exclusivamente para su clase de inglés. Do you understand? Yes. Okay. Yes. Excellent. So, very good. Very good. Yes. Now, what you're going to do is you are going to write the dialogue in the discussion forum. Va a irse aquí mismito en la plataforma. Después va a bajar donde dice discussion, o en otras palabras, discusión. Y usted va a escribir una conversación similar a esta.
Lo único que le va a quitar y poner son los nombres. Okay. Okay, así como lo han hecho los otros compañeros. Okay. Usted se va a ir donde dice add post. Okay. Hello, my name is Manuel Rivera. My last name is Rivera. Nice to meet you. No, así no. Así como lo hizo este joven, no. Ya les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Usted se va a ir donde dice add post. Acá. Add a post. Ok. De allí, usted va a darle clic add post. Donde dice title, title, en esa parte usted va a escribir el tema. ¿Cuál es el tema de esta actividad? Presentaciones, ¿verdad? O presentarse. Eso le va a poner introduction. Ok. Vamos a hacer como que si Joana se está presentando con Jorge. Joana. Okay. Y Joana le dice, hi, oh, hello, my name is, ¿cuál es su apellido, Joana? Tovar. Joana Tovar, okay. De allí viene George, George Pérez, y le dice, my name is George. My name is George Pérez. My name is George Pérez. All right. De allí viene Joana y le responde. Joana y le responde. It's nice to meet you, George. It's nice to meet you, George. De ahí viene George y le responde. George, y le dice, nice to meet you too. O sea que básicamente la misma conversación, solamente con sus nombres. It's nice to meet you, George. Y le responde, nice to meet you too. De ahí viene Joana y le pregunta, ¿cuál es tu apellido otra vez? I'm sorry, what's your last name again? Le dice, I'm sorry. What's your last name again? Lo siento, ¿cuál es tu apellido? Le dice de nuevo. Y ahí viene George y le responde. George le va a responder. It's Pérez. Es Pérez. Y ahí cuando termine, le va a dar submit. S-U-B-M-I-T. Submit. No le tiene que quitar ni poner nada, simplemente cambiarle los nombres. Y allí le va a quedar guardado su correo. Así voy a saber yo que ya lo hizo. ¿Ve? Ahí está el correo. Usted allí puede verificar que ya hizo la actividad. Do you understand? Yes. Yes. Any questions? No. Ok. Pueden escribir la misma conversación. La pareja que lo va a trabajar junto puede hacer la misma actividad. Obviamente, las personas que no pueden trabajar en la plataforma, le queda de tarea para que usted lo pase a la plataforma. Sin embargo, en este momento lo puede hacer en la libreta. Questions, questions? No. Does somebody have any questions? Does anybody have any questions? No. No. Nobody? Are you ready? No. Are you ready? Is everybody yes, ready? Please. Let's go get it. Come back with it. Don't forget it. Let me get it one more time for the bottle of wine. En la actividad anterior, hubieron varios que no entraron a la sesión privada. Eso quiere decir que me dejaron a varios fuera.
Así que necesito que por favor todos estén pendientes ahorita, que les caiga el mensaje que dice ingresar y que le dé clic a ese botón, por favor. Okay. Y nos vamos. Veo que Franklin Argueta no pudo entrar. Astrid, nice to meet you, Astrid. Nice to meet you, Astrid. Nice to meet you too. Maria Pedrina. Sorry. I'm sorry. What's your last name? I'm Hernandez. It's Hernandez. Sorry. Nervous. It's okay. Don't be nervous. It's all good. Sorry. Relax. Esto no es complicado. Esto es como cuando está jugando, le gustan los videojuegos. Sí, me encantan. ¿Cuál es su juego favorito? Me gusta mucho los de combate. Ok. ¿Qué haces cuando cometes un error en el videojuego? ¿Qué haces? Lo vuelvo a practicar. That's right. Esto vuelvo es, a jugar. That's it. ¿Vean? No pasa nada. Solo lo repite. That's it. Okay. No stress. No worries. Relax. Okay, no les veo practicando. Ah, seguimos. Okay. Hi everyone. In this class you'll learn how to. Hi, my name is Serena Espinosa. Hi, my name is Astrid. Nice to meet you, Astrid. Nice to meet you too, Maria. Sorry, I'm sorry. What's your last name again? It's Hernandez. Okay. Hello, my name is Astrid Hernandez. I'm Maria Pedrina. It's nice to meet you, Maria. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Espinosa. Again. Yeah. Practicamos otra vez. That's right. Practice makes perfect. Hello, my name is Astrid Hernandez. I'm Maria Pedrina. It's nice to meet you, Maria Pedrina. ¿Y ya lo escribieron en la plataforma? No. Ah, ok. Eso es lo que estamos diciendo ahorita. Ok, sorry. It's ok. Ajá, ahí dice add post. Dice, creo yo, si no me equivoco. Ajá. Ajá, ahí le da. Y ahí le sale... El título. Sale, exacto, el título. Y abajo... Donde dice your question ajá, or idea requerido. Ahí ajá. Pone toda la, ahí pone todo la el diálogo. La conversación, ajá. Yo soy Denny González.
pero en el título que le vamos a poner conversa, conversation, le puse yo. Ah, va. Pero es que como es lo mismo que decíamos, que no sabemos si va a estar enlazado. No, yo creo que usted lo va a tener que poner completa y yo completa. Porque no, no estamos en vivo. O sea, si yo escribo, claro, no le va a aparecer a usted. Ok. Vale. Entonces usted empieza, ¿verdad? O yo. Yo soy Michael. Y usted, okay, Jennifer, según el diálogo. Ajá, ajá. Vale, entonces usted empezaría a escribir. Ajá, entonces sería prácticamente... Estoy escribiendo. Hi, my name is Denny González. Pero una pregunta, ¿usted escribe eso y yo lo vuelvo a copiar o solo lo usted miro? Usted tiene que copiarlo porque él le va a ver esa conversación completa. Ah, ok. O sea, yo tengo que poner su parte y usted mi parte para hacer el diálogo completo. Vale. ¿Siempre con dos N de Dennis? Sí, con dos N. González. Yes. Cuando lo subamos, yo voy a poder ver el suyo y usted va a poder ver el mío. Vale. Okay. ¿Y usted de dónde es? De mexicanos. ¿Y usted? No. ¿Y de qué empresa es? Solidaridad CBX. ¿Cómo? Perdón. Solidaridad CBX. O sea, se supone que era, ajá, se supone, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, ahí están las dos. Vaya, entonces regresamos. Perfecto. Mucho gusto. Gracias, adiós. Adiós. Creo que nos cambiaron de... Hello, Rafael. What's going on? Hello, Joanna. Hello, Adriana. Hola. Hello, Claudia. Hello, hello Tania. Welcome hello. Back. Welcome back. Hello. Yo sé que la mayoría no ha terminado. That's okay. Le va a quedar de tarea. En este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? No. 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 Okay. No. Ahora, en no. este momento quiero enseñarles cómo pueden ustedes levantar la mano en la plataforma. Me gustaría que todos se vayan al toolbar de Zoom y quiero que busquen donde están tres puntitos. Les va a aparecer un icono que one. Dice más y dice levantar la mano. Very good, Tania Hernández. Ya levantó la mano. Todos levanten la mano. Darwin, very good. Astrid, very good. Adriana, very good. Rafael, very good. Mario Guerrero, excellent. Karen Vázquez, excellent. René Villalta. Joana Tovar. Darwin. Antonio Beltrán. René Villalta. Claudia Martínez. Ok, me faltan varios que no han levantado la mano. Mónica, levante la mano. María Pedrina, levante la mano. Yolanda, levante la mano. Víctor, levante la mano. George, levante la mano. Susana, levante la mano. Clelia, levante la mano. Okay. ¿Podría repetir lo de los puntitos que no los ubico? Ah, sí. Usted va a irse abajo. Y va a encontrar... Cuando vaya a pasar...
Y va, oh, very good, Raúl. Excelente, Raúl Burgos. Gracias, Mónica. Sí, usted va a ir abajo de la pantalla donde se encuentran tres puntitos. Usted le va a dar clic a esos tres puntitos y le va a aparecer una opción que dice levantar la mano. Y le va a aparecer una manita azul. En la computadora primero hay que irse abajo donde dice participantes. Sí. Si está en la computadora, se va a ir abajo donde dice participantes y le va a dar clic ahí. Ok, veo que la mayoría ya pudo levantar la mano. ¿Para qué funciona esto? Esto funciona para mantener una orden en la clase. Porque si digamos Mario quiere hablar, Tania quiere hablar, Rafael quiere hablar, Darwin quiere hablar, se me hace un todo desorden. So, pueden bajar la mano, pueden bajar la mano. A la par está un icono que dice bajar la mano. Usted va a levantar esa manito y eso a mí me va a indicar que usted tiene alguna pregunta, que quiere hacer un comentario, etcétera. Y allí ya le voy a decir yo, ok, quítele el silencio a su micrófono. Por lo contrario, vamos a mantener los micrófonos en silencio para que no se escuche el ruido de la televisión que está viendo, de que pasó el muchacho, el pan, que pasó el camión, la papa, ¿verdad? Para evitar todo eso, vamos a mantenerlo en silencio y cuando quiere participar, usted solo le pone la manita azul y yo ya voy a ver, ah, ok, Raúl quiere participar, Alexi quiere participar. All right, ese es número uno. Después hay otro icono que dice reacciones. Uno que es como para aplaudir. No sé si pueden ver el mío que está aplaudiendo. Pueden darle el thumbs up. Ajá, ese muy bien. El corazoncito. Oh. El que está riéndose. Le puede poner el, oh my God, is that for real? Did he say that? Oh, hell no. Excuse me, what? Oh. O le puede decir el, all right, celebration, good times, come on. Puede poner el de celebración. Ok. También ustedes tienen esta opción que dice anótate en el toolbar. Donde ustedes pueden escribir en la pantalla, pueden hacer un happy face, ¿verdad? Si me quiere mandar una estrellita, boom, usted ahí la manda. O si quiere poner un corazoncito, boom, ahí usted lo pone. Right, esto es para que ustedes estén interactuando. All right, si usted es teacher, ¿qué significa esto? Y le quiere poner un chequecito, ahí está. Todos pueden hacer eso. All right. Ahora, ¿qué más? Ah, ¿todos saben poner la playa en el fondo, así como yo? No. Okay. No. 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 All right. Se van a ir, no. Se van sí. a ir abajo donde está el video, donde dice video. ¿Video? Y ahí va a aparecer una flechita. Le van a dar clic a la flechita. Y después, ajá, donde está el icono de video. Que dice parar video, grabar, está mute, silenciar el audio. No. Pero para esta actividad tiene que mantener su cámara encendida. Le va a dar clic a esa flechita. Y allí le va a aparecer que dice elige fondo virtual. Choose no. virtual background. Si está trabajando en el celular, no le va a aparecer eso. Solo le aparece si está en la laptop. Ah, very good, Adriana. Adriana lo hizo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Héctor levantó la mano. Dígame, Héctor. ¿Verdad? Usted puede cambiarlo. Por ejemplo, yo, virtual background. Le puedo poner el Aurora, que se encuentra en Alaska. Puedo poner el San Francisco Bridge. All right, Puente de San Francisco.
Puedo ponerme como que si soy el hombre hormiga, Ant-Man. Quiero ponerme como que soy un angelito en el espacio, flotando. Podemos poner la playa. Yo elijo la playa. All right. Eso lo van a encontrar donde dice, hey, Victor, levantó la mano. Excellent. Good job. Okay. Vaya, si no lo pueden hacer ahorita, it's okay, no es requisito. Eso es por si quieren ponerle fondo, ahí está. Y entre más luz tenga en su área, más bonito se le va a ver el fondo. Entre más oscuro esté en su área, menos se le va a ver el fondo. Okay. ¿Qué más? Ah, compartir la pantalla. Todos pueden compartir la pantalla dándole clic. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, le tienen que dar, abajo está una flechita, un icono verde con una flechita para apuntando para arriba. Quiero que le den clic allí. Quiero que todos puedan compartir sus pantallas, uno por uno. Comparta sus pantallas. Ok, vi que alguien la compartió rapidito. All right, Joana Tovar compartió su pantalla. Excelente, Joana. Joana en la playa. Darwin Janes, excelente, Darwin, compartió su pantalla. All right, ¿alguien más que quiera compartir su pantalla? All right, Yolanda, very good. Yolanda compartió la pantalla, excelente. ¿Quién más? Susana, very good. Susana, muy bien. Ok, los voy a poner en parejas ahorita. Quiero que practiquen compartiendo sus pantallas y levantando la mano. All right, ready, vámonos. En parejas, comparte su pantalla y levante la mano. Este es un ejercicio del uso del Zoom. Ahorita ya no necesito que comparta las pantallas. Very good, Victor. Good job, Victor. María Pedrina. Hi, hi. No ingresó a la pantalla. Ah, ¿cómo no? Quiero ver. Vea. Vamos a ver. Share. Compartir pantalla. Okay, perfect. Ahí está. Very good. All right. All right, that's it. All right. Okay. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Bienvenidos a todos nuevamente. En esta ocasión, ya vi que la mayoría ya puede levantar la mano. La mayoría ya puede compartir su pantalla. Ya puede aplaudir. Ya puede mandar el surprise, el celebration. Ahora ya pueden compartir sus pantallas.
Ahora lo que quiero hacer es, en este momento, les quiero enseñar cómo usted va a verificar su puntaje. All right, les voy a enseñar cómo usted puede irse a la plataforma y verificar el progreso que usted ya hizo, ¿verdad? Porque se debe estar preguntando, teacher, ¿y qué es lo que me van a evaluar? O, teacher, ¿y cómo me van a evaluar? Y, teacher, ¿cómo vas a ver si yo estoy trabajando en la plataforma? Ok, todo eso lo vamos a ver en la misma plataforma. Usted se va a ir acá, donde dice progress. Progress. ¿Pueden ver? Progress. ¿Verdad? Digamos que usted hizo la actividad y usted quiere verificar que la actividad le subió su puntaje, usted se va a ir a progress. Le va a dar clic en progress, así. Y aquí usted va a ver que están dos puntajes. El que está de 100% y el que está de 80%. ¿Ok? Nosotros necesitamos que su puntaje, por ejemplo, esta es sección 1, que su puntaje llegue mínimo, mínimo al 80%. Es el mínimo. All right. Sección 2, al 80% mínimo. Obviamente, si usted puede subirlo al 100, it's perfect. ¿Ok? Pero para que nosotros le podamos acceder su certificado, todas tienen que estar al mínimo del 80%. El midterm exam, este es el examen que se hace a medio módulo y después está el examen final. ¿Ok? So, esto lo vamos a ver en, cada quien tiene acceso a esta parte en su plataforma donde dice progress. P-R-O-G-R-E-S-S. Progress. ¿Preguntas, preguntas? No. A mí no me sale. ¿A quién no le sale? Astrid. Sí, a mí no me sale. No sé si porque estoy desde el teléfono. Quiero ver. En el teléfono, en la app, le tiene que aparecer. Quiero ver. Okay. Refinar todas publicaciones. Discussion. Objectives. Ok. Sálgase a la página principal donde dice inglés participante módulo 1 y se va a ir donde dice recursos, anuncios, quiero ver, entregas, anuncios, buscar en todas las publicaciones que estoy, general, level topic, discussions. Ok, eso lo vamos a ver después. Le voy a preguntar a Jonathan, porque yo creo que en el teléfono sí se puede, pero no sé exactamente. Yo sigo de móvil y sí sale. ¿A dónde le sale? Porque a mí tampoco me está saliendo. Pero ya le perfil. Rubén Enrique Santos, configuración de cuenta, perfil, editar, configuración, bueno. Ver comentarios, salir. Bueno, ahí después vamos a ver esta parte porque en el celular, en la app, no creo que me han capacitado en dónde se encuentra esa parte. Pero la vamos a ver. Thank you. Ok, la vamos a ver. Porque tiene que haber una parte donde te explica cómo ver tu progress. Si no, le recomiendo que lo haga de una laptop. Okay.
Ajá. Es más completa la aplicación en la laptop. Perdón, la aplicación. Es más completa la plataforma en la laptop. Ajá. De la página. Usted se va a la página Inglés Corporativo, plataforma, y le da mejor información que el celular. Yes. Okay. All right. Esto es lo que vamos a trabajar, guys. El curso está dividido así en estas tres partes. La primer dos semanas vamos a terminar todo lo que es Section 1, Section 2, Section 3, y la tercera semana, esto va a ser en semana 1 y 2. En la tercera semana vamos a hacer Section 4. Y la cuarta semana vamos a hacer Section 5 y el Midterm Exam. Así va a estar partido. ¿Questions? ¿No? No. Okay. Obviamente no hay tiempo para hacer todas las actividades juntos. Así que se les invita a que ustedes vayan progresando. Obviamente no hay límite al que usted puede llegar. Usted puede ir avanzando a su nivel. Si usted siente que puede hacer actividad sección 1 rápido, hágala. Si usted siente que puede hacer las actividades de la sección 2, hágalo. All right. Usted no tiene que esperar que el teacher le diga, hagamos esta sección, ya puede hacer esta sección, etc. No. Usted puede ir avanzando a cómo está su nivel. Tengo una pregunta. Yes, Yolanda. Por ejemplo, la actividad de ahora, tenemos que hacerla completa y así tenemos que llenar la casilla. Tenemos que poner el diálogo completo. Correct. Y así llenar la casilla. Eso así debe de ser. That is correct. Usted va a irse. O sea, no es que vamos interactuando. Por ejemplo, yo escribo, hi, my name is Yolanda, y alguien más tiene que contestar. No. La idea es que escriba cada quien. Obviamente, para la práctica, sí. ¿Verdad? Si usted está trabajando en pareja con alguien, sí. Pero como ahorita ya se terminó el tiempo, lo va a tener que hacer sola. So, usted va a imaginarse como que si está hablando con alguien. Okay. Y el párrafo completo tenemos que ponerlo. Eso es correcto. Todo. Por ejemplo, acá. Hi, my name is Joana. Con la compañera terminamos. Con la compañera terminamos. Ajá. ¿Cuál es la de ustedes? Deme el correo. Adriana Melgar, Yolanda Cativo. ¿Y cómo le pusieron al título? Introduction. Introduction, Melgar. Catherine Melgar. Sí. Ah, no. No sé. No. Catherine Briseida Melgar. Vanessa, creo que es. Vanessa González. No. Sabe. Okay. No lo recuerdo. Bueno, la idea es que lo haga así como lo he hecho yo. Aquí está el ejemplo mío. El ejemplo mío dice introduction. Ok. Y lo vas a hacer así. Joana... George. Joana, George. Joana, George. Okay. Yolanda, ¿me entiende? Comprendido. Okay. Teacher. Okay, guys. Si no han terminado, les queda de tareas. Nice to meet you. See you tomorrow. Everybody, please progress and enjoy the night. Bye-bye.